sangre para el perdón de los pecados. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos todos juntos. Oremos ahora con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero. Oremos diciendo: Señor, ten piedad. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La paz esté con nosotros. La paz esté. Que ha
calmando a sus enemigos, hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. De su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa.